Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo de Akinator, un vídeo que me habéis pedido muchísimo y habéis dejado muchísimos likes en el vídeo que lo pedí para traerlo. Y es que va a ser un Akinator, pero no solo con personajes de One Piece. Bueno, no es que no sea solo con personajes de One Piece, es que en este vídeo no va a aparecer ningún personaje de One Piece, que de hecho ya tengo muchos capítulos de esta serie adivinando personajes de One Piece con vosotros, tal y cual, pero hoy vamos a descansar de One Piece, aunque esto sea un canal de One Piece, porque queríais vosotros y habéis apurado muchísimo la idea de que traiga personajes de otros animes. En el título pone de todos los animes, pero obviamente va a ser de los que yo he visto. Así que, por ejemplo, animes en los que voy a pensar personajes para que vosotros también adivinéis. Tengo que cerrar un poco el cerco porque si no sería imposible que lo adivinéis. Akinator lo adivinaría de todos los animes del mundo, pero vosotros no. Va a ser de animes que yo ya he visto, como por ejemplo One Piece la he visto, pero no entra. Fairy Tail, no sé si la conoceréis, imagino que sí. Boku no Hero Academia, o My Hero Academia, como queréis llamarlo. Naruto y Naruto Shippuden, Dragon Ball, Death Note, esas series son las que yo he visto. Shingeki no Kyojin, por ejemplo, también. Esos animes son los que yo he visto. Entonces, voy a pensar personajes de alguno de esos animes. Como ya he dicho, en esta ocasión excluimos One Piece y vamos a centrarnos en adivinar personajes de esas series que he nombrado. Antes de comenzar, tenía que pediros disculpas, Nakama, si es que he estado, no por deseo mío, bastante alejado del canal últimamente. Creo que llevo como 3 semanas más o menos o 18 días sin subir vídeo. Y es que bueno, lo que es laboral y concernente a mi trabajo he tenido bastantes problemas. El lugar en el que trabajo ha cambiado. Y bueno, esa serie de problemas, por así decirlo, me han afectado a mí, han hecho que, yo que sé, que no estuviera tan pendiente del canal ni tan preocupado de hacer vídeos. Y si me preocupaba hacer vídeos, me agobiaba más porque quería poder hacerlo, pero iba falto de tiempo y estaba preocupado por otros temas. Entonces tampoco quería traeros vídeos en los que yo me encontrase demasiado mal o incómodo. Lo siento por no traer contenido, pero eso va a cambiar y voy a intentar ya coger una rutina de traeros más vídeos con mi nuevo trabajo y no sé, a ver si tengo el tiempo suficiente como para dedicarme a ello como hacía antes, que espero que sí, y así va a ser. Así que lo siento, Nakama, sobre todo también porque el día 1 de abril fue el cumpleaños del canal. El canal cumplía 4 años ya y hay mucha gente que se acordó y me envió mensajes en plan de ese cumpleaños del canal, no has hecho nada especial, tal y cual. Lo sé y lo siento, pero en fin, he coincidido con esta época un poco mala de mi vida, por así decirlo, que tampoco es nada grave, no pasa nada, Nakamas, pero quería haber estado más activo y no he podido, así que lo siento, Nakamas, pero bueno, hoy volvemos con Akinator y con Akinator de todas las series como pedisteis. Así que ya tengo pensado el personaje, Nakamas, ya sabéis cómo funciona, yo voy contestando preguntas de Akinator para que él le adivine qué personaje es, vosotros mientras tenéis que ir pensando qué personaje es y adivinarlo con lo que yo le respondo, y nada, a ver quién lo adivina antes, si Akinator, vosotros o a ver quién gana, o si gano yo y no le adivina nadie. Vale, ya os he dicho las series: Naruto, Naruto Shippuden, Fairy Tail, Boku no Hero, Shingeki no Kyojin, Death Note, Dragon Ball. Una de esas va a ser la serie del personaje que estoy pensando y comenzamos ya. ¿Tu personaje es una chica? No. ¿Es de origen español? No. ¿Existe realmente? No, porque estamos hablando de un personaje de un anime. ¿Utiliza ropa? Sí, claro. ¿Sale una serie japonesa? Sí. Mira, ahora está bastante bien. ¿Tu personaje pertenece a la serie Dragon Ball? No, la descartamos, Nakamas, ya. ¿Tiene el pelo negro? No, buena pregunta, que también descartamos. ¿Va a la escuela? Uf, si fuera un personaje de Boku no Hero, ahora mismo si diría que sí, y si estés pensando que es un personaje de Boku no Hero, si diría que sí, es bastante comprometedor, pero no. Puede ser también de Boku no Hero que no sea, que no vaya a la escuela. ¿Tu personaje es rubio? No. ¿Tiene el pelo blanco? Sí. Madre mía, Nakamas. ¿Lleva un traje rojo? Vamos a decir que su traje lleva cosas rojas. Y ya con eso está demasiado claro, pero bueno. ¿Tu personaje lucha contra el mal? No. ¿Se separó de su grupo? Yo diría que no. ¿Es ruso? No. ¿Mata gente? Sí, mata gente. ¿Está relacionado con la serie Naruto? Sí, Nakamas. El primer personaje que estoy pensando es de la serie Naruto, Naruto Shippuden, así que a ver cuál es. Con el pelo blanco. ¿Tu personaje es un bebé? No. ¿Es del Barça? Pues no, no creo. ¿Rinde culto a la muerte? Pero esta pregunta tan rara, sí, sí, sí lo rinde. Es Hidan. Joder, la pilla muy rápido, o sea, 20 preguntas. 20 preguntas o 19 para adivinar a Hidan. Y luego le pregunto a cualquier personaje de One Piece y tarda 40 años. En fin, muy raro. Bueno, Nakamas, he elegido a Hidan, el primero de todos, siendo de otras series así diferentes, porque la verdad es que es un personaje que me gusta bastante. Probablemente a mucha gente no le guste Hidan, no sé, es un personaje un poco raro, pero a mí, de alguna forma, por así decirlo, me hacía gracia y me molaba el diseño. Así que el primer personaje es Hidan, estás en lo cierto, has ganado, y espero que vosotros abajo en los comentarios estéis diciendo ya, Nakamas, si lo habéis adivinado o si ha sido un quebradero de cabeza. Venga, vamos con el siguiente. Segundo personaje, Nakamas, espero ponérselo más difícil aquí a Akinator y a vosotros.
¿Tu personaje es una chica? No. ¿Es real? Tampoco. ¿Tiene cabeza? que lo sepa, sí. ¿Lucha contra el mal? Sí. ¿Sale en una serie japonesa? Sí. Vamos bien. ¿No pertenece a Dragon Ball? Descartamos Dragon Ball ya. ¿Está relacionado con Naruto? Mira cómo me conoce, ¿eh? Pero no, este no. ¿Lleva pantalones? Sí. ¿Va a la escuela? Sí. Si es casi Nakama, si es que... ¿Vive con su madre? No lo sé. Voy a decir que no lo sé porque ahora mismo no recuerdo. ¿Tu personaje aparece un poco en Boku no Hero Academia? Sí, Nakamas. Sí. ¿Es rubio? Sí, no puede ser. ¿Lanza explosivos? No, no es Bakugo. ¿Puede producir electricidad? Pero qué tontería estás diciendo a Akinator, porque sí, sí, es Kaminari. Madre mía, pero ¿qué le pasa? ¿Está en modo Dios este hombre? ¿Está en modo Dios este hombre? O sea, cuando es de One Piece tarda 60 preguntas en adivinarlo. Y aquí con dos o tres tonterías ya sabe el personaje. Madre mía. Bueno, Nakamas, he elegido a Kaminari, no como a Aidan, que es un personaje que me gusta. Tampoco es que me disguste Kaminari. Pero le he elegido porque también es un personaje gracioso cuando se queda sin poder y hace el bailecito ese y con cara de tonto, no sé. Me parecía gracioso, pero en fin, o sea, muy raro. Vamos a pasar al siguiente porque este tío está en modo Dios y tengo que ganarle de alguna forma. Veamos, amigo. ¿Tu personaje tiene poderes? Sí. ¿Pertenece a Dragon Ball? No. Bien, así va rápido. ¿Es de género femenino? Tampoco. ¿Tiene pelo negro? Sí. ¿Es un ninja? No. ¿Sale en una serie japonesa? Sí, evidentemente. ¿Usa sombreros o gorras? No. ¿Tu personaje lucha con una espada? Tampoco. ¿Va a la escuela? No. Lo siento. ¿Tu personaje está relacionado con Byun Baek Yun? No sé qué es eso, pero no. ¿Tu personaje pertenece a la serie Suro Chara? No. ¿Tu personaje es el protagonista de la obra en la que aparece? No. ¿Tu personaje aparece en los juegos de Rayman? No. Este le está costando más, ¿eh? ¿Tu personaje es malvado? No. ¿Tu personaje trabaja en un café? No. ¿Le gusta conducir? Tampoco. ¿Aparece en una canción? Que lo sepa, no. ¿Tiene una cuenta premium en Minecraft? No. ¿Se encuentra en Roma? No. ¿Llora sangre? No, pero ¿qué es esto? ¿Puede volar? Tampoco. ¿Tiene estilo gótico? No, que lo sepa, no. Gótico, gótico, no. ¿Sale en un videoclip de una canción? No. Pero si me has dicho que si es de una serie de... Si es de un anime. ¿Tu personaje dibuja? No. ¿Ha estado enamorado de tu madre? No. Este hombre, Miroku Inuyasha. Estás equivocado, este te está costando, ¿eh? ¿Lleva una armadura? Voy a decir no lo sé porque ahora mismo no recuerdo la vestimenta. ¿Es musculoso? Bueno, muy musculoso. Muy no, está... Pues fuertecillo, lo que sé, está bien. Vamos a decir probablemente. ¿Tiene pelo largo? Sí, largo y negro. ¿Es fundador de una pandilla callejera? No. Este seguro que se está acostando a Nakamas. Hasta que, claro, llegamos a esta pregunta. ¿Tu personaje vive con su gato? Sí. ¿Es un mago? Sí, lo tiene. ¿Tiene algo que ver con la luz? No. ¿Es de color gris? Vale, Nakamas. Si sabéis de qué va la serie, ya sabéis quién es. Y... ¿Tu personaje tiene una gorra con la L? No. ¿Tu personaje es de la serie Bakugan? Pero... Si te habías ganado, ¿por qué no has seguido? No es de Bakugan. ¿Tu personaje pertenece al grupo de música Sweet California? No, pero si también iba a ganar. ¿Está hecho de metal? Sí, vale, ahora me ha ganado, sí. Gajil Red Fox. Pues sí, era Gajil Nakamas. He elegido a Gajil porque la verdad es que cuando vi Fairy Tail hace ya muchos años, aunque ni terminé la serie, era un personaje que me gustaba bastante. Me parecía que su rivalidad con Natsu molaba un montón. Era así un poco Goku Vegeta, como lo es un poco toda la serie, claro. Un poco en... dependiendo de los personajes. Y siempre me ha llamado mucho la atención Gajil. Pienso que nunca le dieron la atención que necesitaba y le hicieron tan... Lo hicieron muy molón, pero luego no le dieron atención, no le daban importancia, pero bueno. A mí siempre me ha gustado, así que lo tenéis. Era Gajil, espero que lo hayáis adivinado. Y nada, creo que vamos con el cuarto, que es un personaje que también me gusta mucho, pero vamos a ver si lo adivina. Bueno, 3-0, vamos con el cuarto personaje. ¿Tu personaje tiene poderes? Sí. ¿Pertenece a la serie Dragon Ball? Siempre tira por Dragon Ball. Y no, no lo es tampoco. ¿Es rubio? No, Nakamas. ¿Tiene pelo negro? Sí. ¿Es de una serie japonesa? Las cinco primeras preguntas siempre son iguales. ¿Está relacionado con la serie Naruto? Sí, Nakamas, vale, otra vez. He elegido otro de Naruto. ¿Tu personaje muere en la serie? No. ¿Conoce a personas famosas? Dentro de lo que es Naruto, pues sí, ¿no? ¿Conocerá a gente famosa ahí? ¿Tiene un cuerno? No, no es Kimari.
¿Es de sexo femenino? No. ¿Tiene un hermano? Yo... Hostia, pues... Yo creo que no, pero voy a decir no lo sé. Para que no cuente. ¿Lleva guantes? No. ¿Dibuja? Tampoco, no es ahí. ¿A tu personaje le gusta el hielo? No, que lo sepa. ¿Tu personaje presenta juegos para Android? No. Es lo que tiene de ser un personaje de Naruto, que no presenta juegos para Android. ¿Lleva gafas? No. ¿Lleva tacones? Tampoco. ¿Tu personaje vive en Zacatecas? No, no sé ni dónde está eso. ¿Juega todavía en un equipo? Que no. ¿Es un amante de la moda? No precisamente. ¿Es malvado? No. ¿Está relacionado con alguna novela? Sí, con Naruto, pero ya me lo has dicho antes. ¿Tu personaje aparece en el videojuego God of War? No. Pero vamos a ver, yo hay una cosa que no entiendo. Vale, ahora sí lo entiendo, pero vamos a ver. Si Akinator va descartando por las preguntas que hace y tal y cual, cuando le he dicho que ya es de Naruto, ¿por qué pregunta todas esas tonterías? Si puede matarme con 5 preguntas. Por ejemplo, esta pregunta, que ya hemos llegado al clímax. ¿Tu personaje usa el pelo atado? Hay muchos personajes en Naruto que lo utilizan, pero... Claro, yo creo que ya sé por dónde va. ¿Es un hombre adulto? ¿Sí? Shikaku. Pues estás equivocado. Continuemos. ¿Tiene 3 hijos varones? No. ¿Hizo tutoriales de maquillaje? No. ¿Tu personaje tiene habilidad con las sombras? Sí. ¿Tiene menos de 25? No lo sé. ¿Vive en un armario? No. ¿Es su fuente grande con hojas? Sí. Ahora sí. No, ahora no. Shikadai Nara. Ah, pues este tiene que ser el hijo... Claro. Tiene que ser el hijo de Shikamaru. Pero estás equivocado porque es Shikamaru y no lo adivinas. ¿Vive con su madre? No lo sé. ¿Puede controlar insectos? No. ¿Pero por qué no coge a Shikamaru? ¿Es profesor? Ahora mismo no lo sé. ¿Es gordo? No. ¿Viste como una chica? No. ¿Tiene hijos? Ahora he visto que sí. ¿Murió alguna vez? No, que lo sepa. ¿Tiene un hermano gemelo? No. ¿Siempre lleva gafas de sol? No. ¿Es anciano? No. ¿Viaja por el mundo? No, que lo sepa. ¿Es brasileño? Tampoco. ¿Tiene barba blanca? No. ¿Pero por qué no...? ¿Por qué no...? ¿Cómo se dice? ¿Por qué no ha cogido a Shikamaru y si ha cogido a su hijo y a su padre? ¿No lleva gafas redondas? ¿Se dedica al fútbol freestyle? No. ¿Falleció? No. ¿Lleva un pañuelo en la cabeza? Tampoco. ¿Lleva un sombrero, gorra, corona buena? No. ¿Con la comida? Tampoco. ¿Tiene más de 15 años? Creo que sí, ¿no? Es que depende de si te fijas en Naruto o Naruto Shippuden o lo que sea, pero no sé. ¿Con qué Tsuba ganes? ¿Pero por qué no...? Estás equivocado. No sé qué he contestado, a lo mejor he sido yo que lo he hecho mal. Pero no consigue sacar a Shikamaru. Así que no sé nada más. No sé si seguir contestando hasta que lo encuentre. Así rápido. Pues no sé nada más. De momento no lo encuentra y... No, no hace Turkin. No sé nada más. No lo encuentra. O sea, ha sacado a su padre. Ha sacado a su hijo, pero no ha sacado a Shikamaru, no sé por qué. No sé si le he contestado mal alguna de todas, de las de antes, no de las que estoy contestando ahora rápido. Y así Ouwa. Bueno, acá me lo voy a dejar aquí porque ya os he dicho que es Shikamaru y no tiene sentido seguir. No sé si esto cuenta como victoria a Akinator porque el chaval no lo ha adivinado. No sé si he contestado yo mal y la he liado, luego lo veré editando el vídeo, pero vamos. Que era Shikamaru, porque también lo he elegido porque es un personaje que me encanta, lo inteligente que es. No sé, resalta demasiado siendo alguien así tan reservado. A mí personalmente me gusta muchísimo Shikamaru y por eso lo he elegido para, como algunos de los otros personajes, para esta edición de Akinator. Así que nada, Nakamas, a vosotros os pedí likes para que traer este vídeo de Akinator de otros personajes que no sean solo de One Piece. Así que vosotros me diréis, ¿os ha gustado? ¿Queréis otra parte con personajes de otros animes? Para hacérmelo saber tenéis que dejar todos un buen like y suscribiros. Y también tenéis que comentar abajo y dejar abajo vuestra opinión para que yo sepa si os gusta este tipo de contenido con Akinator de todas las series o no. Así que nada, Nakamas, lo dicho, lo siento por no haber traído contenido en este tiempo. Han sido tiempos difíciles, entre comillas, pero volveré a traer contenido del que os mola. Así que nada, que lo siento y que espero que este vídeo os haya gustado. Un saludo, Nakamas.